So welcome to this Monday's event. We are the Center for Global Justice. And today we're talking about trees and environment. Please um, remember that your donations are very important for the center. And before we start the presentation, we will watch a small video and then my um, friends will start with the presentation and at the end we will have uh, a Q&A session thank you somos una asociación civil ubicada en San Miguel de Allende nos enfocamos en el cuidado al medio ambiente ofreciendo cursos en línea Iniciamos actividades proporcionando talleres de huertos familiares, reducción de residuos, alimentación saludable y huella climática. Nuestra propuesta se identifica con el trabajo compilado por el ambientalista Paul Hawken para reducir el CO2 en el planeta. Igualmente nos identificamos con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en específico salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. De igual manera, trabajamos en el impulso a leyes que protejan el arbolado urbano de nuestro municipio y del resto del estado de Guanajuato, ya que nuestro estado tiene graves problemas de contaminación ambiental en varias áreas. Tus donativos nos ayudarán a materializar nuestra siguiente meta, la apertura de una escuela verde en nuestra comunidad que nos permita llegar a más gente, sobre todo a grupos socialmente vulnerables. Únete a esta hermosa y maravillosa alianza que haga frente a la crisis climática global desde un enfoque local. Bueno, hoy estamos aquí eh, las que pertenecemos a la Asociación 41 Árboles para Salvar el Planeta. Vamos a hablar de cuáles fueron nuestros orígenes. Los movimientos sociales ambientalistas nacen de la conciencia y de las quejas ciudadanas contra quienes abusan del medio ambiente, ya sea desde la parte institucional o empresarial. Durante las últimas tres décadas, estos reclamos han ido formando parte integral del movimiento democrático, los acuerdos paralelos sobre la salud pública, así como los tratados internacionales. Las quejas vertidas por este movimiento también tienen como objetivo la sensibilización de la población en general sobre las consecuencias a corto y largo plazo del modelo capitalista sobre los ecosistemas en los que habitamos junto con las demás especies del planeta. La acelerada devastación producto de la industrialización es visible y palpable para las poblaciones y los gobernantes nacionales de todo el mundo. Desde la parte institucional, los cambios a favor del medio ambiente se quedan cortos en aras de mantener la producción de bienes de consumo y acumular capital. Por eso, son las comunidades organizadas las que toman la batuta para poder frenar esta dinámica de destrucción. Si bien existen movimientos ambientalistas globales y nacionales, el impacto mayor lo realizamos los movimientos locales, ya que nos centramos en características de la zona y en una población eh, perfectamente acotada. Dependiendo de esas características, las problemáticas varían y también las soluciones para dichos conflictos. El movimiento de 41 árboles se inscribió dentro de estos movimientos ambientalistas locales cuya raíz es movilizar a las personas en contra de las acciones y desarrollos que amenazan su entorno natural. En este caso, el conflicto era un grupo de árboles que querían ser removidos, trasplantados, por parte del gobierno municipal del lugar donde fueron plantados para agrandar una avenida de la ciudad. La autoridad no veía en los árboles todos mayores de 20 años ninguna valía para el ecosistema urbano. Solo eran objeto, objetos que habían que quitar para modernizar la calle. Esta falta de sensibilidad provocó que personas de diferentes condiciones sociales y económicas vieran con simpatía un movimiento que surgió con el objetivo de mantener con vida esos árboles y puso sobre la mesa la importancia que tienen estos seres vivos en la conformación del paisaje urbano. A continuación, Victoria nos va a platicar cuál es el origen del movimiento. Hola, eh, bueno, eh, ¿cómo empezó sal, eh, Salvemos 41 Árboles, que fue al principio una movilización ciudadana? Bueno, primero que nada, en la presentación pusimos una... Pues una captura de la primer del primer artículo que se escribió sobre los árboles que querían quitar. En la foto se alcanza a ver solo un pedazo de la avenida porque en realidad la avenida pues es muchísimo más grande. No sé si la hayan transitado, pero pues bueno ese es eh, ajá un, un artículo pues del primer artículo que que salió. Eh, la, la movilización empezó gracias a que pues hubo respuesta por parte de pues de conocidas y compañeras que también estaban preocupadas por la remoción de los árboles. Y pues fue primero un llamado para rescatar la vida entre la vorágine urbana. Eh, a mí me preocupaba mucho la decisión un poco pues deliberada de arrancar los árboles de un espacio ya, ya de por sí como urbanizado. Y pues no entendía muy bien por qué querían verter como más concreto y hacer la calle más ancha con el argumento de que los árboles estorbaban. Entonces, pues en general eso fue algo que creo que movilizó a todas las que estábamos participando porque nos sentíamos como agobiadas y bueno, en lo personal también me hacía sentir como muy triste que nosotras como humanas siempre somos como más importantes que las demás especies. Eh, y pues bueno eh, creo que esta avenida la transitamos con mucha frecuencia la transitamos en general muchas personas y el hecho de que los árboles estuvieran ahí era como una el motivo de que hubiera corriente de aire fresca en este espacio de la ciudad eh, cuando leí la nota sobre la remoción de los árboles eh, me resultó como un poco irónico que utilizaran la palabra mejoramiento del, de la vía pública, porque pues creo que lo contrario a mejorar y, y crecer es la urbanización. Entonces, pues en ese momento yo no tenía mucha información sobre cómo funcionaban los mantos acuíferos. Eh, sobre el río de las Cachinches, sobre las inundaciones en la zona antes de que se plantaran los árboles, eh, tampoco tenía mucho la perspectiva antiespecista y pues en realidad me, me preocupaba mucho como a muchas de nosotras ahora mismo la crisis climática y el calor y eso fue lo que nos, nos movió al principio. Después fueron como eh, participando muchas más personas que tenían... Bastante conocimiento en relación con los árboles eh, endémicos y sobre el agua, la tierra y la vida. Eh, de Jasbeck fue una de las primeras personas en acercarse para comentarnos sobre las raíces de estos 41 árboles que estaban interconectadas y que si los quitaban, eh, pues tenían que quitarlos todos juntos porque si no, pues lo más probable es que los árboles eh, murieran, que así fue lo, lo que pasó cuando los quitaron. Y pues a mí siempre me ha parecido como muy triste que exista como la tala y me resulta muy violento imaginar que algo tan grande y tan importante como los árboles se maltraten, se retiren y se maten. Entonces, pues afortunadamente muchas personas respondieron ante esta convocatoria. Eh, al principio las personas que nos movilizamos éramos bastantes personas que no éramos habitantes originarias de este de este lugar, pero nos movió un poco la, la urgencia, igual como de, pues de participar en algo que nos atravesaba a todas. Algo que decíamos las las primeras. Ay, perdón. Este. jóvenes que estuvimos en la primera manifestación fue que no queríamos que se le hiciera como al gobierno costumbre, retirar árboles porque sí y luego hacer campañas de reforestación porque sí porque pues creo que nos referíamos también un poco a pues a la falta de planeación en general de eh, como la parte medioambiental en el en el gobierno y eh, ah, bueno sí afortunadamente muchas personas acudieron como al, a los llamados como pueden ver igual en en la foto pues habíamos muchas personas de distintas edades participaron eh, muchísimas personas al principio eh, como les había dicho no habíamos muchas personas de este lugar eh, originarias de aquí pero pues conforme fue avanzando la movilización fue que se empezaron a, a integrar también personas que no solo eran pues locales sino también eh, locales en la ciudad sino que también vivían como en comunidades aledañas eh, pues, ciudades en el estado de Guanajuato y eh, pues bueno, al principio empezamos a recopilar firmas. Eso fue lo que sabíamos que nos iba a dar como un poco de apoyo en el, la cuestión legal con el amparo. Eh, y empezamos a eh, socializar un poco la problemática de, de la tala de árboles en medios de comunicación, como la televisión, los noticieros, la radio, eh, el periódico también. Eh, vinieron también como muchas pues periodistas que tocaban problemáticas socioambientales interesadas por por la movilización eh, después eh, la la danza como de firmas no fue como bueno o sea no no fue como lo único que se hizo eh, empezamos también a hacer brigadas porque las personas estaban muy interesadas en saber cómo participar para salvaguardar el espacio entonces eh, pues atrajo el movimiento como a muchas personas que después de esta interacción que tuvieron en en dar su firma para que no quitaran los árboles y en dar tiempo para hacer las brigadas pues también empezaron a participar en actividades culturales que hicimos como eh, pues hicimos listones de los deseos para los árboles amuletos hojas de dibujo para infancias igual aquí hay una foto de vinieron muchos niños y muchas niñas interesadas también en, en la movilización habían varias escuelas que igual mandaban eh, como trabajos para que las infancias pudieran investigar en relación a la importancia de los árboles en la ciudad eh, igual en la en la en el slide anterior está una foto de de niñas dibujando. con Habían también estas hojas de escritura para los árboles y pues era bastante lindo. Eh, pues nosotros sabíamos que era muy importante no solo como tener el respaldo jurídico, sino también empezar a hacer eh, un trabajo social para, para que se mantuviera, pues digamos como fresca la movilización y para que en verdad hubiera como un, una labor eh, pues colectiva por salvaguardar los árboles y el último evento cultural que hicimos fue una fiesta para los árboles en donde participaron músicos en donde hubo como muchas actividades manuales para pues sobre todo para infancias pero pues habían personas de todas las edades en la siguiente slide hay como algunas fotos de ese día y pues creo que eso es, es todo, eh, sabíamos que igual eh, pues era importante que hubiera mucho involucramiento, sobre todo también como por parte de las personas que vivían en comunidades cercanas a la avenida y pues en los barrios que también están ahí, y pues creo que las infancias igual fueron como pues un punto muy importante en la movilización, porque eran también quienes involucraban eh, pues bastante no como en acercarse genuinamente como a preguntar sobre los árboles y aquí hay más fotos sobre ese día y ya buenas tardes mi nombre es sofía hi my name es Sofía. and i'll talk to you about the continuation of the uh, the association Because eventually, after meditating about everything that happened that day, we saw that uh, still willing to heal the relationship between humans and living beings, we needed to do something else. And that's why decisive actions were taken in order to form a civil association named 41 Arboles para Salvar el Planeta, meaning Four in one trees to save the planet. Nothing stopped us from continuing with the work, neither the government nor the pandemic, neither the lack of money nor the workload that each one of us as individuals have. And with lots of love and gratitude to Mother Earth, we were allowed to continue with actions to share the importance of trees in our planet, our society, our bodies, and our spirit. The activities carried out with the participation of specialists, volunteers, students, uh, and other associations were focused mostly in education, including multiple virtual workshops and talks. As you can see there, there's a picture. Uh, that says, uh how many workshops we we had virtually and It were there were a lot more actually than what we pasted here. Yep And we also did some face-to-face -face workshops social service service activities free donations activities for children art expositions and participation in NGO nets so uh, stopping here um, there has—it's uh, been around four years since we started, and we have all done it for free, actually, and doing a lot of activities to be able to be here with you right now and showing everything that we just did. Así que eh, todo lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido en el transcurso de cuatro años aproximadamente. y la verdad es que nos ha costado mucho trabajo como individuos eh, lograr todo esto que desde un principio Vicky eh, inició y muchas otras personas y tuvimos que dar continuidad no so for example there's a picture uh, where they show how uh, they're giving classes some of the classes or some art expositions or the donations of the trees so you can see all of this in in the four years of Yeah, of working. Yeah, and what do we see to the future? What's into the future? Let's see. So, in order to be able able to respect the trees, we first need to know them. To be able to love, we need to know. Para aprender a amar, necesitamos conocer. It is important to know the benefits that the trees selflessly give us, physically, mentally, sociologically and spiritually. Tenemos primero que conocer todos los beneficios que los árboles nos dan sin generosamente y desinteresadamente a todos nosotros, físicamente, psicológicamente, sociológicamente y espiritualmente hablando trees are essential for human beings due to their ability to give oxygen food medicine absorb contaminants carbon dioxide regulate the temperature and give home to wildlife los árboles son indispensables para el ser humano no solamente porque nos dan comida alimento medicina oxígeno también por su, su capacidad de absorber contaminantes dióxido de carbono regular la temperatura y ser hogar de fauna silvestre The trees also prevent risks like high temperatures, landslides and floods. Los árboles además previenen riesgos como altas temperaturas, deslaves e inundaciones. So psychologically, there are different studies that show that trees release natural organic compounds that reduce stress levels in human beings. Estos son estudios realmente hechos eh, que dicen como eh, hay incluso nombres de fitocinas le llaman y otros compuestos orgánicos que los árboles liberan y psicológicamente hablando nos reducen el estrés. los niveles de cortisol eh, han sido medidos y se ve que sí reducen el estrés. Sociologically, green areas are recreative sites that allow family and friends to spend time together. promoting respect and reducing delinquency. las áreas verdes en diversos estudios que se han hecho también eh, han, disminuyen la violencia y la delincuencia en las zonas donde hay áreas verdes. ¿no? culturally and spiritually, trees have been part of our story, our habitats, our beings, and they give us the capacity to heal and to learn to love. So, eh, cultural y espiritualmente, pues las, los árboles han sido parte de nuestra historia, ¿no? Se han visto muchos eventos de cómo el árbol es uno de los principales eh, actores. O, por ejemplo, en la historia como conocemos eh, de La Noche Triste, ¿no? Que está el árbol eh, con Hernán, Hernán Cortés. Es parte de nuestra historia. Los árboles tienen más, más vida que nosotros, mucho más años que nosotros. Y es impresionante que queramos de pronto quitarlos. Mm -hmm. uh, this is a picture uh, actually taken here in San Miguel de Allende uh, in 2020. And it's called the Picachos. I don't know if you have been there, but it's a really nice site. And you have to, to walk a lot to be able to, to see this. And it's, it's a really nice view from there. Esta es de una fotografía de los Picachos. Y así se ve desde arriba. Mm -hmm. So some studies have estimated the amount of trees that a single human being would need to survive. Hay muchos estudios que dicen cuántos árboles necesita un solo ser humano para sobrevivir. Mm -hmm. And it has been found that a single person requires from 7 to 22 trees to breathe oxygen for one day. Así que una persona necesita de siete a 22 árboles para respirar eh, en un solo día. The World Health Organization has assured that it's required to have from 9 to 12 square meters of green areas per inhabitant to assure their well-being. Así que la OMS, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que se requieren de 9 a 12 metros cuadrados de área verde Para eh, a garantizar el bienestar de una persona. According to these requirements, San Miguel de Allende, with over 174,000 inhabitants, would need at least 1,218,000 trees and 2,088,000 square meters of green areas. Así que San Miguel de Allende necesitaría. Eh, 1,218,000 árboles y 2.088.000 metros cuadrados de áreas verdes para cubrir las necesidades de sus habitantes. Experience has taught us that even though there are actions made by the government to rehabilitate re forest areas and even though there are still areas with vegetation, aunque el gobierno pues hace cosas para eh, solventar estas áreas the life of many trees are, the expense, are at the expense of the decisions made by the government. La experiencia nos ha enseñado con lo que vivieron hace cuatro años que eh, los árboles están a expensas de las decisiones de los gobernantes. Mm -hmm. So the risks of urban sprawl, floods, erosion, fires, and overexploitation. For lo que los riesgos de crecimiento desordenado, inundaciones, erosión y sobreexplotación will continue if we as citizens don't do something about it. Van a continuar si no hacemos algo al respecto. That's why 41 árboles para salvar el planeta. sees a future where people can protect the trees, the communities and the species that live that we live with. By creating a tree sanctuary. Así que 41 árboles visiona un futuro donde las, las personas podemos participar en el cuidado del árbol uh, teniendo un santuario de árboles. And tree gardens in school y jardines de árboles en las escuelas. Which means sites where the children, the youth, and the adults can interact with native trees. Es decir, espacios donde eh, los jóvenes, los niños y los adultos puedan interactuar con árboles nativos. To learn from them, to know, to appreciate, to feel, and listen to them as the protagonists of the story. Escucharlos, sentirlos, conocerlos y apreciarlos como lo que son, ¿no? Mm -hmm. The tree sanctuary would be a conservation site that would be legally protected under the name of the association, which assures the protection of the local trees. Así que el santuario va a ser un lugar en el que eh, puedan estar los árboles y estaría legalmente protegido porque el gobierno no puede quitar una propiedad privada. Uh -huh. It will be a place open to the public. Where kids and adults will learn about trees and the species that live with them. Así que sería un sitio abierto donde todos pueden ir y ver eh, eh, los árboles que ahí habitan y las especies. And the tree gardens in schools will be learning spaces inside the schools of the elementary school, high school, and college. Así que los jardines de árboles escolares serían espacios de aprendizaje tanto para las escuelas primarias como secundarias, preparatorias y universidades. Each individual would be able to learn to take care of the trees that have grown up with them. Cada individuo puede ver y observar y cuidar a los árboles que con ellos crecieron. So that we learn to love and respect the spirit that inhabits in all of us. Y así podemos aprender a respetar y a amar todo el espíritu que vive dentro de nosotros. Uh, this is a photograph of native uh, trees here in San Miguel de Allende. So it's time to open ourselves to new knowledge. To new beliefs and to new possibilities. We, because I believe, I truly believe, that we can write a new future. Mm -hmm. So, a new future written by conscious beings. Así que yo creo que podemos cada uno de nosotros hacer la reflexión y ver un nuevo futuro lleno de nuevas posibilidades y nuevas metas. Mm -hmm. And this is actually an activity we made uh, two years ago, I think. And this is in El Charco del Ingenio. We work with many other associations, like El Charco del Ingenio or Salvemos el Río Laja, or many others. Mm -hmm. and yep. Thank you very much. Muchas gracias. So, using only one type of tree or different types of tree. Well, it's an ecosystem, so we need. Uh, the first thing is respecting that as an ecosystem, there are a lot of uh, different species living there. So there wouldn't be just one type of tree uh, that would be living there. Uh, we're planning to to have many different tree trees as an ecosystem, different species. Mm -hmm. Sí, creo que para los sanmiguelenses es muy importante este proyecto de 41 árboles. Muchos conocemos qué fue lo que sucedió en esa situación con estos árboles en esta avenida importante. Y mi pregunta es eh, sobre ese santuario de los árboles, ¿cómo podríamos colaborar todos para tener ese espacio, ese santuario de árboles? Yo sé que en el municipio tienen algunos eh, predios que a veces donan o condonan, ¿no? Entonces, este, pues creo que es importante que podamos actuar en eso eh, como organizaciones y aparte como ciudadanía, empezar a, a que la gente conozca qué importante sería tener en San Miguel un santuario de árboles, ¿no? Un lugar. Hay muchas escuelas también que sí están arboladas, ¿no? Como, algunas secundarias y preparatorias. Eh, la Universidad DUSMA tiene un espacio muy grande, podría ser también un proyecto, hay padre, de un pequeño santuario en esa escuela, pero en otros lugares, ¿cómo podríamos colaborar? ¿Cómo podríamos apoyar? Porque es un proyecto muy importante para todos los sanmiguelenses. Sí, bueno, eh, yo pienso que hay, hay varios caminos. Eh, el primer camino podría ser el nosotros estamos abiertas a tener voluntarios y voluntarias, eh, entre estos voluntarios con los que ya hemos mm, trabajado en años pasados, han estado haciendo aportaciones de con respecto a sus conocimientos: biólogos o biólogas, este, ingenieras ambientales, eh, ingenieros forestales. Eso es un, una, un primer mm, punto que es importante atacar, estar con personas que tengan conocimientos profundos con respecto a la integración de este santuario. Lo segundo es que el espacio, como bien lo comentas Yola, de, en donde podría eh, formarse el santuario, eh, es algo que se tiene que determinar de acuerdo al, al, a la necesidad, en este caso de, de San Miguel de Allende. Platicamos mucho con respecto al lugar en el área de los Picachos, que es un área importante en donde podríamos estar constituyendo el santuario, pero es una... Mm, debemos de participar muchas personas para determinar el lugar. Eh, en el caso que comentas tú de la UTSMA, como una de las escuelas que pudiera tener un jardín o un santuario propio. Es algo que, que sería fabuloso. O Se tienen que hacer varios convenios con escuelas en diferentes niveles. Lo hemos pensado en un nivel primaria y después ir escalando en cuestión de, de niveles. Eh, y lo otro que es muy importante es la parte eh, de poder mm, recibir donativos para poder estar... Eh, haciendo en algunos de los casos la compra de las especies que nosotros vamos a, a estar cuidando porque se necesita eh, tener una primera, um, un primer inventario para poder hacer este santuario. Algunos de los, de los árboles endémicos necesitamos trasladarlos eh, en semilla o tener el semillado para poder hacer este santuario. Entonces, es una labor eh, bastante grande en donde, pues obviamente invitamos para que existan voluntarios, para que existan eh, personas que quieran donar eh, y que quieran eh, con ello participar para la formación de lo que es el santuario. Mm -hmm. so basically the question was, uh, how can people actually help uh, the association? Uh, with all the uh, activities so maribel was telling us that we needed to uh, to first plan everything with specialists like environmental engineers uh, forestal engineers and some other people specialists uh, to be able to to make all the project and then uh, there are we accept volunteers actually. there are many volunteers that uh, have worked worked with us and I'm sure there are a lot of more that would uh, want to help us also and the donations are very important because uh, all the trees need uh, some when they are um, little the trees, they need uh, support, they need care because they're not living in the actual ecosystem where other trees actually take care of them. This is another other uh, place where, where we are going to take care of them. So that's why the donations are also important to us. My question is more about the native trees that are in the area. y cómo la gente puede identificarlos y en lugar de comprar o pues sí, o sea, en lugar de plantar otros árboles que no ayudan como el ecosistema de San Miguel, pues pueden identificarlos, ¿no? So my question is what kind of trees uh, is like from here, like endemic and how people can just know where they are or where they can buy it instead of just buying another trees that are not endemic. Eh, bueno, existe ya bibliografía aquí en, en el municipio. Parte de esa bibliografía la tiene el Charco del Ingenio y hay diferentes especialistas, eh, biólogos eh, principalmente, que han hecho un desarrollo sobre plantas endémicas. La doctora Terrones ha tenido una participación importante en la zona para eh, tener bibliografía. Hay libros que ha escrito y que pueden, se pueden adquirir. Nosotras en 41 árboles estamos haciendo un trabajo de vinculación con estos especialistas para que se pueda, la sociedad pueda acercarse a nosotras y nosotros poderles darle los datos de, de la bibliografía que pueden adquirir eh, con, con las, las personas que, lo, que, la, que la desarrollaron y puedan darse cuenta cuáles eh, son estos árboles endémicos. Eh, hay que tomar en cuenta que hay algunos árboles. Como los ficus que no son endémicos, pero que han vivido y han, ya se han mantenido durante muchos años aquí en la zona. Y aunque no son endémicos, pues ya forman parte del ecosistema y hay que conservarlos y no dañan a otras especies, digamos, eh, 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 que, que pudieran hacer que estas especies endémicas mueran. Entonces, eh, pueden acercarse con nosotros para que podamos proporcionarles esta información. Ya comenté también que en el Charco del Ingenio tienen una cantidad de bibliografía donde pueden darse cuenta qué tipo de árboles son los que pueden plantar. So, Charco del Ingenio has done a great job. Uh, actually, they have uh, books where you can look at all the species that are from here, in, from San Miguel de Allende. And we will be based on that uh, and... With other specialists like doc Dr. Terrones, Dr. Ter Terrones, um, that she also works with native species. So we will be working with specialists and uh, also, what else? Yeah, and basically that's what we will be having. Mm -hmm. Pues felicidades, es una labor ya de varios años. Y veo con mucho ímpetu y con muchas eh, ideas propositivas. Eh, quiero hacer un, pues un comentario, no sé si más que pregunta un comentario. Creo que eh, pues hay muchos esfuerzos que podrían hacer sinergias, ¿sí? Eh, concretamente, yo estoy haciendo una labor, pues por lo pronto una emisión de radio en el en el manejo, manejo adecuado de los residuos orgánicos sí entonces eh, por, por citar un caso concreto eh, en el caso de los residuos lo peor que estamos haciendo actualmente es eh, generar la basura basura entendida como una revoltura de todo y en el momento en el momento que por ejemplo se dispusiera de manera separada la parte orgánica, la parte fundamentalmente que viene de los alimentos, de la parte inorgánica, en ese momento obtenemos muchísimos beneficios. por ejemplo, el, por decir algo específico, el 46, 47% de la basura normalmente está compuesta por, por residuos orgánicos. entonces, este, esto que tiene que ver con los árboles, <laughs> tiene que ver mucho porque eh, ¿Qué se hace con, con los residuos orgánicos una vez que, que estén separados? Pues se hace la maravilla de la composta, se hace la maravilla de replicar lo que la naturaleza hace este, sin mayores instrucciones. De cómo eh, hay un dicho, y es también muy claro que la, la naturaleza no maneja residuos. Eh, residuos son este, aportación de nuestra especie. Entonces eh, hay ejemplos, no eh, puedo mencionar ahora Jalapa, en donde eh, los residuos orgánicos se procesan en un centro municipal de, de compostaje. Y entonces esto quiere decir que se tiene buena tierra, muy buena tierra, eh, periódica y continuamente para muchas eh, aplicaciones específicas. Una de ellas, y tal vez la más importante, sería el de los árboles justamente el de los huertos urbanos entonces a lo que apunto con este ejemplo es de que necesitamos pues ser, ser este, modestos en este sentido de que pues, solos no no hacemos gran cosa y que busquemos la sinergia y aprovechar canales canales que se están abriendo y, y por ejemplo radio. Yes, well, I'll just translate a few things that he said because he's talking about the waste and that's actually a very important issue because there are two uh, things that we need to know about waste first one is that of course organic waste is not actual waste we could use it in compost and other things like to be able to uh, to have um, nutrients for the trees so so that's one thing and the other thing is that actually uh the forty around the forty percent of the waste is organic so which means that in here in San Miguel de Allende, the area which needs a space uh, to have the waste, which is called um, well, is uh, the place where they keep the waste, is increasing the size. So the area, the space, is increasing. Where forty percent is organic, and all that forty percent. Could actually be a place where you can use it for nutrients for the trees. Comma? A landfill, yes, a landfill. So the landfill is increasing the size where you can decrease it actually. Mm -hmm. So there's a comment here that says very interesting and impressive activities. That thank you for the presentation and all of your and the community's efforts. Thank you very much. Thank you. That's Mark Ginsburg saying, Thank you, Mark Ginsburg. All the participants in Zoom, thank you for being here. And thank you here in San Miguel for listening to this message from 41 trees and we hope we can work together to to achieve those goals that we are thinking about yes we have time for for questions if you are on zoom so yes bob please open your microphone so you can ask your question and if you would like to open your sure. camera so, just the um, idea of reaching uh, people in the campo with the educational programs, is that how to what extent can that be an emphasis or is that an emphasis at this time for 41 trees? Pues se considerado en esta primera etapa ser un santuario de árboles. El santuario de árboles eh, eventualmente se tendría que ser en un área este, campestre porque es eh, el hábitat. que reconocen eh, en primer término los árboles. La idea de 41 árboles, como eh, un poco retomando lo que está comentando, lo que comentó Roberto, no es que nosotros estemos pensando en algo que alguien no lo haya pensado. Estamos sumándonos a los esfuerzos locales y, y siendo este, muy honestas todas eh, y reconociendo lo que, lo que vivimos en 2019, pues sabemos que es sumamente importante conocer lo que tenemos en la zona. O sea, tener este santuario es para tener un conocimiento preciso de los árboles endémicos. Eh, evidentemente, sí, tendríamos que hacerlo en un, en un área campestre. Y esta parte educativa, esta parte de llevar jardines o de llevar también santuarios a las escuelas, pues es eh, algo que estamos pensando en la parte de la ciudad y en la parte de las de las este de las escuelas que están en comunidades. Sí es importante para nosotros trabajar en, en general en el municipio. Eh, y bueno, creo que, que nada más hay que tomar en cuenta que para esta iniciativa necesitamos muchos voluntarios. Y obviamente estamos abiertos a que, a que, puedan, a que puedan incorporarse a 41 y un árboles. Eh, voluntarios. So, yes, sí, tenemos yes. tenemos uh, un programa privado eh, educa de educación de niños aquí en Sosnavar y creo que una presentación de tus grupos uh, es posible aquí. Yo puedo checar si tú quieres. Muchas gracias. Sí. Okay. So yes, uh, the answer is that yes, we are planning to to work with the communities and rural sections because we think that's very important. Um, some of them actually know more than we do about the species of the trees that live there. So yes, uh, the first plan is that the trees uh, in the sanctuary would be in a in an area where they are actually native from there. So eventually, the we will we would learn about them, and we can replicate the model in other schools. Like for example, in Sosnabar that the uh, door is open there, and, and thank you very much. And well, basically, yes, working with all of them. So, uh, if we don't have any other comments or questions, uh, once again, thank you very much for being here and thank you for being interested in participating in 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 this project and we will see you next monday with an, a new event in global justice thank you very much